Llevar un juego de placas panameñas fue uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades para revisar el vehículo donde se encontraron más de 15 millones de colones y más de 12 mil dólares. Así lo explicó el director de la Policía de Fronteras. Perfecto, es el primer caso que atendemos y llama la atención la cantidad considerable. Estamos hablando más de 25 millones de colones que fueron decomisados para combatir el crimen organizado. Este caso quedó a la orden de la fiscalía correspondiente. Bueno, como parte del trabajo que viene haciendo el Ministerio de Seguridad Pública, en la parte sur del país, propiamente en Paso Canoas, en un control de carreteras, abordando lo que va buscando Costa Rica hacia Panamá, se interviene un vehículo, llama la atención que el vehículo lleva ocultas también placas panameñas y placas costarricenses, por lo tanto se procede a una revisión del vehículo, dentro de su interior se encuentra gran cantidad de dólares y colones, más de 15 millones de colones y unos 10 millones en dólares. La cantidad de dinero en este vehículo sorprendió a las autoridades y se constituyó en el primer decomiso de este tipo en lo que va de 2018. Las personas son trasladadas a la fiscalía y se coordina con la policía de control de drogas el procedimiento, y en este momento se está pasando el caso a la fiscalía con el decomiso del dinero, el decomiso del vehículo y las personas imputadas por el tema del paso del dinero para supuestamente comprar droga en zona fronteriza. La policía de fronteras detuvo al conductor del carro, un costarricense de apellido Villalobos, de 29 años, vecino de Aguabuena en Cotobruz.